Y bueno, ya comenzamos en la fase de líneas, simplemente pues el inicio, ¿no?, de las junglas. Vemos como ahí los chicos de Ars Goitia tenían guardeado el azul de Black Lotus. Y nos vemos ahí a Vilpayo simplemente conectando muy bien ese testerazo en contra de Fudo. Pero no recibe demasiado. Vemos ahí el stun de Tari, que como sabes no puedes decir que no, papu, mientras está stuneado, pero vamos... Vemos ahí que recibe demasiado daño los chicos de Ars Goitia, no les salió favorable ese tradeo. Mientras que en la línea de bot, en la línea de top, simplemente vamos a observar cómo van a estar peleando de manera pues apaciguada, ¿no? ¿Cuál es su favorito, chicos, que están viendo el stream? Quisiera saber si ya se puede ver. Manu. ¿Ya se puede observar la transmisión? Ya, güey, ya están en línea, ya están jugando. De hecho, pues ahorita está la pura cámara dirigida, así que sería que tú también la pusieras y no te fueras de línea en línea para que tuviera coherencia, sí, más o menos. Sí, la dejo ahí, sí. Vemos ahí el tradeo en la línea top, simplemente AG Phobos recibiendo un poquito de daño. Y pues... Como saben, chicos, pues los primeros minutos simplemente es farmeo, a menos que llegue un early gank o se venga un tradeo muy, muy rápido, ¿no? Vemos ahí a Andrew McFly conectando muy bien. Como les comentaba, AG Fogo recibe demasiado daño. Ese golpe que conecta, esa extra munición. De verdad que Yorick es un campeón muy fuerte, según las estadísticas. Y parece que se las va a ver un poquito pesado ahí en la línea de top para AG Phobos, que simplemente pues trata de contrarrestar el daño de su contrincante. Algo que cabe destacar, no había visto usualmente una Queen ADC, o sea, sí es, pues obviamente ADC, pero no la había visto muy frecuentemente en la línea de bot, sí, la he visto más en la línea de top, pero pues vamos a ver pues cómo se desarrolla esta partida. Podríamos ver ya el primer gankeo por parte de Saya, que simplemente se está movilizando a la línea de top, a la línea de bot, corrijo, vemos ahí la extenuación en contra de Fudo. Vamos a ver si pueden escapar, vemos ahí cómo conecta muy bien, destello forzado por parte de Fudo por haber... lograr escapar de sus contrincantes. Vemos ahí cómo activaba la pasiva de Vilpayo. Y simplemente retrocediendo ya con un destello, una extenuación. Mientras que en la línea top se viene como la iniciación. Muy bien, Yori, con esa procesión oscura en contra de AG Phobos. Que simplemente lo hace retroceder, pero no lo termina matando de tal manera. Que simplemente regresa a farmear y poder seguir incrementando esa tanqueosidad, ¿no? Para poder aguantar durante la teamfight. Vemos cómo se invierten los papeles en la línea de bot. Como estaban pusheados los chicos de Taco Gaming, ahora están bajo su torreta en las balas de Caitlyn y en esos testerazos ahí de Alistar, que simplemente los hacen retroceder ya bajo su torreta. Vemos ahí cómo se encontraba Saya 15 invadiendo la jungla de su contrincante, pero no consiguió alguna bonificación, simplemente estableciendo visión para poder tener más visibilidad de su contrincante y tratar de anticipar esos movimientos. Muy bien, sabemos ahí la iniciación de Jesueto en contra de Shepard, le conecta muy bien las cadenas de la misma manera que conecta muy bien la distorsión. Y pues vamos a ver si el level 6 se viene una pelea más interesante. Vemos ahí en la línea de bot como empieza otra vez nuevamente el tradeo. Vemos ahí como Alistar simplemente conectaba. Y en la línea de top vemos ahí que logra escapar ese Maokai de la procesión oscura. Muy bien, vemos ahí como Black Lotus está esperando. Pues si trata de realizar un gankeo, ¿no? Vemos ahí como AG Phobos simplemente le conecta con el avance retorcido para limitarle el movimiento. Y pues simplemente tratar de pokear. Y vemos pues como ya simplemente Andrew McFly se está quedando sin mana. Que esto podría salirle un poquito favorable ahí a Maokai para poder continuar con el pokeo y seguir pues causando. Y vemos ahí la iniciación por parte de Vilpayo en bot. Vemos como cómo conectaba de ahí el testerazo en contra de Queen, la cual pues no tiene demasiado movimiento para poder
evadirlo, simplemente pues es un poco susceptible para caer entre los cuernos de Alistar. Vemos el Annie Limit cómo conecta muy bien las cadenas, ya level 6 ambos chicos podían venirse la aniquilación. Vemos ahí cómo la bomba Mega Infernal conecta muy bien y se lleva la primera sangre con esa bomba rebotante muy bien conectada. Parece que ni siquiera rebotó, simplemente la lanzó e impactó contra su contrincante LeBlanc. Simplemente recibía el daño y explotaba para llevarse el asesinato de ese Sephard, que conecta muy bien esa bomba rebotante que le costó demasiado ahí a LeBlanc. Vemos ahí pues nuevamente cómo Xayah simplemente en la jungla contraria, simplemente tratando de robarse el campamento. Y ya vemos cómo le puso un ward. Vemos ahí en la línea de bot cómo simplemente testerazo nuevamente por parte de Alistar proporcionándonos esos testerazos en contra de Quinn. La está agarrando muy mal posicionada y parece que está evitándole pues de cierta manera el farmeo. Bueno, podemos ver también en la línea de top, vemos ahí a Jesueto en contra de Xayah 15, que conecta muy bien ultimate para tratar de escapar. Sin embargo, le va a costar caro. Destello por parte de Gipobos, conectando muy bien con ese avance retorcido para que limitar el movimiento del blanco y terminar siendo asesinado. Vemos ahí a Momo como conecta muy bien ese lanzamiento de vendas en contra de Gipobos, que lo sale contraproducente, le conecta demasiado daño y simplemente rebotando con la vertija de la jungla. Black Lotus siendo eliminado. Destello nuevamente a Andrew McFly ahora para socorrer a su compañero que ya ha sido asesinado en las manos en el hacha de la bomba, me decís si me equivoqué. Vemos como ahí simplemente el fantasma, la legia de las islas conectando el daño y logrando llevarse un nuevo asesinato. Vemos a Ash bajo la mira en contra de DG Legendary of Destello por parte de Alistar y el payo conectando impresionante ese combo para poder llevarse el asesinato en la línea de bot. Vemos una partida muy interesante y esta balanza se inclina un poquito hacia el favor nada más y nada menos de los chicos de Arzgoitia. Podemos denotar un poco la diferencia de farmeo. Vemos que los chicos de los Dead Taco Gaming están teniendo un mejor farmeo a comparación de los chicos de Arzgoitia. Sin embargo, cabe denotar pues esta diferencia de ahora sí que el score, la kill. Y pues sí, podría ser un factor importante. Vemos ahí como la iniciación, Fudo haciendo ese dive impresionante en compañía de LeBlanc, muy bien en contra de Xayah. Xayah está siendo muy susceptible en esta partida, vemos como lo están atrapando un poquito mal posicionado. Y pues vamos a ver cómo se llevan a cabo las rotaciones en esta partida. Vamos a ver qué equipo rota más de acuerdo a su necesidad de team. Vamos a ver cómo simplemente pelea de supports, lo avienta para evitar ese stun. Vemos ahí como pues Alistar simplemente conectaba el testarazo. Vamos ahí en la línea de mid, simplemente Six conectando las bombas para tratar de alejar a su contrincante. Pues vemos cómo está simplemente la línea de bot, Free Pharma y Caitlyn en contra de Quinn. Vamos a ver pues como ahí todavía está la pelea entre los supports. Vemos ahí que conecta ese golpe al suelo que no impacta. Pulverizar que no impacta ahí con ese Taric, el hermoso Taric. Vamos ahí, pues pelea de monstruitos, la ramita de Maoka y en contra de los fantasmas de Andrew McFly. Vemos como pues simplemente esa partida está vuelta loca realmente. Vemos como la teleportación en la línea de bot. Ahí Andrew McFly conectando muy bien. Destello por parte de Lord Black. Iniciación por parte de Fudo en contra de Lord Black. Se va a venir el asesinato, reciben daño de la torre ultimate por parte de Taric, que simplemente salvaguarda a sus compañeros. Vemos la iniciación de Fudo,
AG Phobos conectando muy bien en contra de Quinn. Fuido simplemente terminaba siendo asesinado. Saya tirando ultimate desde la distancia con ese daño colateral. Ahí Evil Pyol salva de un testarazo a su contrincante. Taric simplemente se retrocede, lo salva con esos esa cornada que le conecta y se viene una pelea realmente muy interesante. Esta partida está realmente muy, muy activa. Vemos en la línea de mid como simplemente Jesueto recibiendo ese daño por parte de Zephyr. Vemos ahí como destello, uy, un buen destello, sin embargo, termina conectando demasiado daño. Vemos ahí como la bomba infernal caía a miles de kilómetros de distancia de Jesueto, que simplemente termina siendo asesinado en bombas de Six. Muy bien posicionado. Un saludo para los que están viendo el streaming. No entendí tu mensaje, C4. Podría venirse una nueva iniciación en la parte de bot. Vemos ahí como Black Lotus se posiciona para poder realizar el gankeo. Vemos ahí como la iniciación simplemente fudo conectando en contra de Evil Payo. Y la iniciación de Amumu, muy buena. Esa maldición de la momia triste. Amumu solamente quiere ser amigos y ustedes no se lo permiten. Vemos ahí un posible as bajo la mira y así es. Has bajado la mira, conectado en contra de Quinn, la cual conecta muy bien. 1, 2, 3 básicos que simplemente los alejan y evitan ese asesinato, ¿no? Vamos a ver posiblemente un empuje hacia la mitad de vida de la línea de bot. Si los chicos de Artsquite no regresan, podría costarle inclusive un asesinato y poder realizar esa torreta completa. Vamos a ver qué pasa si Amumu se anima a unas vendajes que no conectan muy bien. Vemos ahí como Evil Payo simplemente lo aventaba para salvaguardar a su tirador con ese testerazo y simplemente retroceden para poder continuar con el farmeo y seguir para ver qué pueden aportar a su equipo. Vemos ahí como el score ya lo tenemos con la balanza un poquito inclinada, 8 a 3 a favor de los chicos de Artsweita, que tienen una diferencia mínima de 2k. Vemos como la línea de bot, de mid, simplemente conectada muy bien Jesueto, una barrera impresionante para poder escapar y ese destello impresionante, una bomba mega infernal que conecta de manera impresionante en contra de Jesueto. Jesueto está trayendo demasiado, mientras en la línea de top veíamos como Andrew McFly junto con su fantasma, esa elegía de las islas, conectaban en contra de AG Phobos. AG Phobos simplemente utilizando un destello impresionante para poder escapar a esos destellos que están realmente salvando la vida. Esta partida está realmente muy intensa. No puedo creer que sea estos escasos 15 minutos y ya haya unas peleas en todo el mapa. Muy interesante, la verdad. Podría venirse la iniciación en la línea top. Vemos ahí como Jesueto simplemente rota para tratar de... hasta yo caí troleado con el ulti de Jesueto. Me troleó ese fantasma. Pensé que estaba haciendo una rotación hacia la línea de top. Parece que no fui el único. Vemos ahí como... la visión. Vemos ahí a Fudo y a Digi Legendario conectando simplemente en contra de Evil Payo. Como les comentaba, podemos ver en el mapa pues los distintos wards que han sido colocados por parte de los chicos de Artsweita. Ahí podemos observar pues en la línea de top. Y vemos como en la línea de bot se venía la iniciación. Vemos ahí Ash bajó la mira en contra de Fudo, que no conecta el daño suficiente. Saya simplemente realizando un destello. Así mismo Fudo conectando muy bien ese último básico para poder realizar ese kill secure. Vemos a Jesueto que está nuevamente en la línea de bot. Vamos a ver si logra arribarse el asesinato. Bombas por aquí, bombas por allá. Vemos ahí como simplemente Evil Payo tratando de escapar y usa destello impresionante. Digi Legendario a un golpe simplemente evita de ser el asesino. Vemos allá Fudo mal posicionado, muy mal Fudo, que termina siendo asesinado y siendo una víctima fácil. Vemos ahí como realiza un asesinato doble impresionante. Digi Zephyr conectando muy bien sus habilidades. Andrew McFly contrarrestando los asesinatos ahí en contra de ese Alistar. Y vemos como simplemente se lleva un asesinato triple. Digi Zephyr conectando muy bien esas bombas y esos básicos en ayuda de AG Phobos y de Lord Back, simplemente conectando desde la distancia
con un marcador de 15-3 a favor de los chicos de Ars Goitia. Parece ser que Saya no tiene nada de respeto para su jungla contrincante. Vemos cómo simplemente hace de las suyas. Vemos ahí como pues simplemente Black Lotus, ¿no? Esperando, vemos ahí a Saya nuevamente iniciando la línea top. Conectando un daño impresionante en contra de Yorick Ultimate. Que conecta, pero no realiza el daño suficiente para terminar con la línea de Andrew McFly. Sin embargo, se va a venir ya la rotación. Los chicos bot se fueron hacia la línea de top. Vemos ahí a Lord Blanco y a Evil Payo, que simplemente seguían a la línea de top para tratar de, pues, ahora sí que, pues ya eliminar la torre, ¿no? Vemos también como la línea de Fudo iniciando en contra de Zephyr, barrera impresionante para poder escapar, y muy bien conectada teleportación por parte de Maokai en contra de los chicos. Vemos ahí como la bomba de Infernal conectada nuevamente en contra de Jesueto, que no logra escapar a pesar de tener ese gran movimiento contra el Black Saiyan. Jinse simplemente interceptando en la línea de mid. Vemos como ahí As bajó la mira en contra de Black Lotus y simplemente Saiyan realizando el último golpe, la última bala de la muerte de ese Amumu. Black Lotus muy mal posicionados, o muy bien posicionados los chicos de Ars Goitia, mejor dicho, puesto que están realizando unas rotaciones de manera impresionante realmente. Y vemos cómo simplemente puede venirse ya pues la muerte también de Andrew McFly. Andrew McFly simplemente tratando de sobrevivir, tratando de contrarrestar ese daño utilizando todas sus habilidades. Vemos ahí como simplemente Lord Blanco conectando ahí la torreta, tratando de eliminar. Vemos ahí el fantasma de LeBlanc para conectar. No conecta nada, no realiza ni siquiera un susto. Pero veíamos también cómo caía ese dragón, ese segundo dragón de fuego, que le está proporcionando realmente ese daño que están ejerciendo. Aunque podemos también observar pues la diferencia de niveles, que pues vemos ahí un poquito de ventaja. Realmente la balanza está muy inclinada a favor de los chicos de Ars Goitia, con un marcador ya de 17-6 y una diferencia ya de aproximadamente 10k. Vemos ahí como la iniciación en contra de Digi Legendario muy mal posicionada. Bill Payo simplemente conectó muy bien ese testerazo y ese pulverizar para poder tratar de inmovilizarlo, pero vemos como Taric simplemente nuevamente logra escapar y evadir todas sus habilidades. Vemos ahí como simplemente acababa la vida del Heraldo. Nadie quiso el Heraldo en esta partida. Nadie lo quiere ya al pobre Heraldo. Malditos. Podían atrapar ahí a Andrew McFly simplemente recibiendo daño por parte del varón. No sé si tenga destello. Sí tiene destello, pero no creo que pueda. Justamente termina utilizando. Vemos allá Fudo simplemente conectado muy bien. Muy buena iniciación. Venía convertido ahí detrás de las líneas enemigas. Venía convertido pues en águila, ¿no? Se convierte en valor. Y pues a mí me gusta ese skin de Queen Phoenix. Debería alguien regalármelo. Está muy chido. Vemos ahí como Black Lotus recibe daño tanto de la torre, tanto de las bombas de Ice Shepard, que conecta muy bien y está proporcionando muchísimo daño a pesar de Amumu ir un poquito tanque. Vamos a ver. No, parece que nada más tiene botas y pues tiene el gigante de cenizo. No está realmente teniendo algún ítem tanque. Por lo que... pues sí, simplemente está escapando. Vemos ya la rotación en contra de Fudo, que lo pueden agarrar mal posicionado. Recordemos que Arma tiene torre, pero parece que simplemente logran escapar. Jesueto muy mal posicionado. ¿Dónde te metiste, Jesueto? Trata de hacer unos chucks, pero no logra conseguirlo. Vemos ahí como simplemente Caitlyn conectaba la última bala de la muerte en contra de Jesueto, que
realmente ha estado haciendo varias jugadas innecesarias. Vemos ahí ya el marcador 18-7 a favor de los chicos de Arzcueta, que ya le logran llevar 7K de diferencia a los chicos de Dead Taco Game. Y veíamos cómo simplemente Saya conectaba de manera impresionante con ese ultimate para poder eliminar la vida de Queen. Y parece que se va a venir la línea de bot ya la segunda tier. Así es, la tier 2 ya de la línea de bot va a caer en manos de los chicos de Artsquake. Vemos ahí cómo Saya se incorpora para continuar con el empuje dividido. Vemos como en la línea de mid está ahí Edgy Bobos y Edgy Zephard. Muy bien, vamos a ver si logran detenerlos. Vemos ahí como la iniciación simplemente Saya conectando unos básicos. Ahí Jesueto también conectando muy bien, pero vemos ahí cómo está con el testerazo de Bill Payo. Muy bien, vemos a Black Lotus tratando de iniciar, pero le cae muy mala jugada de estéreo por Edgy Fobos, conectado muy bien esa iniciación, esa W en contra de Jesueto, que nuevamente termina muriendo. Vemos ahí el ultimate y destello por parte de Fudo, conectando muy bien el ultimate. Vemos ahí también simplemente la muerte de Fudo, realmente está muy impresionante. Vemos ahí como Lord Baeko simplemente termina muriendo en las vendajes de Amumu. Destello muy impresionante para poder escapar. El Payo conectado nuevamente con el testerazo y logran también asesinar a Andrew McFly, simplemente tratando de escapar. Una bomba que no conecta, Edgy Zephard conectando un destello y una bomba que conecta, pero no, sí logra terminar asesinando a Andrew McFly simplemente con el rebote. Si tuviéramos cámara lenta, una repetición en cámara lenta, podríamos ver cómo simplemente lo mata el poder, el rebote de la magia del eco de Ludin. Y pues ya se va a venir ya el inhibidor. Ese inhibidor de la línea de bot a favor de los chicos de Artsquatia. Nuevamente rotando por un objetivo más. Y podría ya ser un objetivo en mente ya lo que es el balón. Y el dragón de fuego que ya aparece en un minuto con un segundo. Exactamente, vemos ahí como Fudo y Jesueto simplemente pues han muerto demasiado. Vemos como Jesueto nuevamente estaba a punto de morir. Saya conectando muy bien. Muchísimo daño por parte de Saya. Realmente con ese daño colateral y con ese fin de trayecto que le lanza, simplemente está realizando muchísimo daño. Parece que digo mucho simplemente. Bueno, vemos como en la línea de top, simplemente pues Yorick tratando de escapar. Vemos ahí como pues aproximadamente 20 minutos tenía ese ward que acaba de quitar a Mumu. Y las rotaciones que están haciendo los chicos de Artsquake, sin duda que ha sido muy excepcional en esta partida. Podrían agarrar mal posicionado ahí a Yorick, o podrían hacer una rotación en contra de Jesueto. Vemos ahí a Jesueto simplemente conectando las cadenas en contra de su contrincante y podría escapar. Vemos ahí allá cómo conectaba el daño en contra de Jesueto. Vemos como ahí en dragón simplemente se viene la teleportación. Andrew McFly para poder apoyar a sus compañeros. No quieren otro dragón de fuego. No quieren que sus contrincantes tengan otro dragón de fuego. Vamos a Black Lotus simplemente borrado prácticamente. Ultimate por parte de Tarik. Iniciado muy bien ese resplandor cósmico que no culmina. Bueno, logra salvarlos de ese daño. Pero vemos como ahí Az bajó la mira conectado en contra de Jesueto. Jesueto simplemente logra escapar. Vemos ahí como ahí el Payo haciendo ese último golpe. Ese kill secure. En contra de Tarik, support contra support, solo puede haber un support en esta partida y ese está resaltando Evil Payo en contra de Digi Legendario. Y pues simplemente así va a caer ya la línea de mid, la torreta del inhibidor, y así mismo va a caer ese inhibidor y los chicos de Taco Gaming no pueden hacer nada para impedirlo. Vemos ahí como trataban de iniciar en contra de Axe Separ, pero vemos ahí como simplemente Bill Payo conectado muy bien el testerazo y vemos ahí como Amumu simplemente conecta la maldición de la momia triste, esos vendajes que atrapan a casi todo el equipo enemigo, pero vemos como simplemente Zephyr conectando muy bien en contra de él y podría venirse ya al final de la partida. Vemos como la iniciación de ese testerazo muy bien conectado por parte de Bill Payo. Asimismo ahí se par conectando muy bien su iniciación. Vemos ahí a Caitlyn simplemente tirando al tirador contrario. Vamos como cae simplemente la torreta, una torreta afuera y puede haber si ya la segunda. Vemos como los chicos ya tienen la mitad de la vida. Evil Payo simplemente tanqueando en compañía de Edgy Fobo. Simplemente Jesueto corriendo para tratar de defender.
Jesota podría llevarse un asesinato triple si juega muy bien, pero vemos a ver, pues, si puede cometer un error. Los chicos de Art Guita, vemos como simplemente Edgy Phobos conectando los últimos golpes en contra del Nexo. Y esto es GG a favor de los chicos de Art Guita. Art Guita.